Soy Mario Kempes e hice 2 goles en la final del Campeonato del Mundo. Pero después sonido, ruido, lío, bocinazo, todo el trayecto. Eso no paraba hasta la cancha arriba. Y más bocina, más saludo, banderas. Cuando sale el equipo, ya empiezan a caer los papelitos. Haciéndote una comparación, es como cuando salían los cristianos a la arena de Roma, al Coliseo. Claro, no hay compara una con la otra, está claro. El primer gol viene a raíz de una jugada por la izquierda, que la comienza Ardila. La toca para Luque. Esta la puntea para el medio. Cuando me tiro antes, ya estaba saliendo John Block, el arquero, y le pasa por abajo la panza. Y el cabezazo en la niña que hacía el 1-1. Pero que tampoco había que volverse loco porque había una prórroga por delante. El segundo gol, este fue más complicado el gol. Una vez que pateó, que le peguen la, casi por las costillas John Block. La pelota iba tan elevada que venían 2 holandeses. Yo no sé si estaba más cerquita la pelota, o es que ellos eran lentos, o que yo estuve rápido, pero estiro la pierna. De alguna manera se ve que la rozo la pelota. Y la gente estaba loca. Yo creo que ya estábamos nosotros predestinados para ganar ese mundial.